La lucha contra el coronavirus tiene nombres y apellidos y uno de ellos es Ecomat. Ecomat es una empresa vizcaína ubicada en Zarátamo que es líder en el diseño y la construcción de equipos móviles y plantas para la manipulación, el transporte y el tratamiento de residuos industriales y urbanos. Y además ahora ha desarrollado un nuevo sistema para la desinfección del coronavirus. Es un equipo destinado a descontaminar EPIs, personas, vehículos y cualquier tipo de material que esté expuesto al COVID-19. Y como siempre decimos, que una imagen vale más que mil palabras, vamos a verlo en este vídeo. Siempre parece que nos estamos fijando en las empresas que están lejos de aquí y Ecomat es un caso de empresa innovadora vizcaína. Javier Azcona es su director. Arratsaldeon, Javier. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ya trabajando duramente, ¿verdad, Javier? Sí, la verdad que no hemos dejado, afortunadamente, y ahora pues incluso todavía más intensamente por toda esta historia que se ha montado. Explícanos un poquito, hemos visto el vídeo del arco. ¿Cómo habéis desarrollado esta iniciativa? Bueno, la iniciativa ha surgido, te voy a ser bien sincero, pues viendo lo que han hecho principalmente en China, pues para atajar el virus. Es decir, al final, por deformación profesional, pues te fijas en lo que hacen por allí. Lógicamente nos hemos fijado en lo nuestro, en lo que sería limpieza, desinfección, y hemos visto que en China han atacado con dos equipos muy importantes, unos camiones con unos torpedos para desinfectar las calles, que ya estamos ya fabricando alguna unidad, en concreto veremos por las calles de Bilbao probablemente esos equipos, y luego el arco de desinfección, que China está por todos lados, todos los edificios, y bueno, lo que hemos querido hacer es aportar nuestro granito de arena y mejorar lo que hemos visto por ahí, y la principal mejora es que hemos hecho un sistema totalmente modular con un acabado de acero inoxidable. Es como un mecano, para que todo el mundo me entienda, se monta como un mueble de IKEA, y luego donde también hemos aportado mucho es que el sistema nuestro funciona por alta presión. Con un equipo de alta presión y unas boquillas que nebulizan, conseguimos crear una nube perfecta, con lo cual el desinfectante llega en unas micropartículas que impregnan muy bien a los objetos, a los EPIs, prácticamente sin llegar a mojar. Dos características. Uno, que has comentado que se monta tipo mecano. ¿Esto lo veníais utilizando también, quizás sin desinfectante, antes de que surgiera toda esta crisis del COVID-19? Vamos a ver, lo que es el sistema motobomba, eso es una actividad, diríamos, histórica nuestra. Ahí no ha sido nada nuevo para nosotros. Lo nuevo para nosotros ha sido lo que es solamente el arco, pero más, es decir, la mitad del tema está, la mitad es el arco y la mitad es el sistema de inyección del desinfectante. Entonces, bueno, ha sido un mix, hemos aprovechado nuestros conocimientos y hemos aportado como novedad para Ecomat el tema del arco, que sea modular, que sea de acero inoxidable, pues para que se pueda instalar, yo que sé, en la entrada de un banco, de un supermercado, limpieza de... Tengo muchas consultas, por ejemplo, de concesionarios de automóviles para poner en la entrada de los talleres. Siempre hablo de talleres de cierto volumen. Bueno, las consultas son variopintas y de todo tipo. Y lo que sale, que hemos visto en las imágenes, que es agua a presión con desinfectante, ¿puede llevar otro tipo de componentes también? Sí, vamos a ver. Lo que nosotros inyectamos al circuito agua alta presión, pero una vez que pasa por las boquillas queda nebulizado y no sale a presión, sino
cae, es una niebla, o sea, el nombre es una niebla y de hecho ya veis ahora mismo en el vídeo que Sí. incluso se deposita unos instantes por el suelo, la niebla va como flotando y ahí qué es lo que recomendamos nebulizar. Pues agua con desinfectante, agua con lejía o agua ozonizada. En función de para qué se quiera, si es para vehículos, si es para personas con EPIs o si es para personas sin ninguna protección, lógicamente es muy importante elegir el producto se le pone a la máquina para nebulizar. Como empresa que sois, Javier, ahí tenéis clientes, nuevos clientes, hospitales, Osakidecha, no sé, Departamento de Salud, policías, aparte de esos concesionarios que nos acabas de comentar. Tenemos consultas y hemos hecho ya bastantes ventas de todo tipo. Mira, asilos de ancianos, pequeños hospitales, como has comentado, la policía, alguna institución, pero incluso empresas privadas, yo que sé, una clínica particular pequeña, la automoción, las consultas son de todo tipo. Evidentemente, hay nichos de mercado donde el sistema, pues es claro que las bondades que tiene son evidentes, como por ejemplo la aplicación que le ha dado el Cuerpo Nacional de Policía es perfecta. Ahí está instalado el equipo en Donosti, aunque está en la sede del Cuerpo Nacional de Policía, por ahí pasa la Policía Municipal Local. de Donosti, la Guardia Civil, está el equipo, bueno, la verdad que se ha brindado a la Policía Nacional y a todo cuerpo y personal que está trabajando en esto, le abre la puerta y le permite desinfectar. Para eso es perfecto, para desinfectar el vehículo. Además, ellos al equipo le han metido una carga muy importante, muy potente de desinfectante, porque solo quieren desinfectar en ese punto vehículos y se quieren garantizar que el vehículo queda muy impregnado del producto. Me imagino tener ese arco para desinfectar un coche, lógicamente el tamaño tiene que ser diferente que para desinfectar a una persona o para desinfectar un EPI. ¿Esto qué es? ¿A medida? Sí, bueno, tenemos tres tamaños, tres modelos. Para vehículos el sistema es doble, con una bomba de más capacidad, con dos arcos, pero más que a medida, no, es un mecano y tú tiene una horquilla de tamaño y el mismo arco lo puedes montar en una horquilla de tamaño muy grande. Es decir, tú nos compras el arco para vehículos y lo puedes ajustar tanto para automóviles como para casi para camiones. Y con el de personas ocurre lo mismo, porque cada uno lo va a utilizar e instalar en un sitio. Unos lo quieren en el interior, otros en el exterior, y en función del hueco, del pasillo que tengan, hay que adaptarlo. Pero no hay ningún problema porque está concebido precisamente para eso, para poderlo adaptar a cualquier dimensión. ¿Incluido camiones de bomberos? Sí, no se nos ha dado el caso, pero sin ningún. Bueno, hemos vendido ya algún equipo para camiones, no de bomberos, pero donde pasa un camión de bomberos. Sí. Eso es, porque hay un nicho de mercado. La verdad es que, Javier, vosotros, el tema de los ERTEs o la crisis económica que conlleva esta crisis sanitaria no va con vosotros, ¿no? No, además nosotros estábamos exentos de todo esto porque como por un lado fabricamos camiones y equipos para desinfección y para limpieza, hemos tenido que trabajar. Con lo cual no hemos parado nosotros. ¿Cómo os calificáis? ¿Como un nicho, yo decía nicho de mercado, nuevas tecnologías, con ayudas de gobierno vasco por estos nuevos diseños? De eso no hay. No, la verdad que no ha llegado nada. Y bueno, tampoco sabemos esto dónde va a acabar ni cómo va a evolucionar. Ni nadie sabe qué va a pasar con la pandemia ni cuándo nos vamos a olvidar de ella. Entonces, en función de lo que dure la pandemia, pues durará este nicho de mercado. Entonces, no podemos predecir otras cosas. Me han dicho de todas Desde luego, formas, sí. lo que sí estamos muy concienciados con esto y dentro de nuestra actividad principal, estamos desarrollando nuestro equipo de I+D. Ahora mismo ya te he dicho que estamos desarrollando unos torpedos para poder estar desinfectante en los camiones de limpieza industrial, que eso sí que va a ser muy potente y muy interesante para desinfectar las ciudades, que ahora mismo no se está haciendo con los mejores. Se está haciendo,
pero con medios muy rudimentarios y sobre todo yendo el operario andando, y eso se puede hacer de una forma automatizada desde un camión y es lo que estamos ahora mismo desarrollando y espero que en una semana, poco más, tengamos ya las primeras unidades ya trabajando en alguna ciudad de Euskal Herria. Sí, porque comentabas que igual en Bilbao también, ¿no? No se estaba viendo. Sí, bueno, tenemos ya un pedido en firme de la empresa Sareo, que es líder en limpieza urbana en Euskal Herria. Y bueno, supongo que intentarán hacer cosas con Bilbao porque están en ello. ¿Cuántas personas trabajáis ahí en Ecomat y cuántas en el tema de I+D? Bueno, somos una empresa muy, muy pequeñita, ¿vale? Aquí estamos, no llegamos a 30 personas y en el departamento de I+D Ingeniería, que lo tenemos más o menos mezclado, estamos 8 personas en total. Es lo bueno que una pyme, que siempre parece que nos fijamos en las grandes empresas, una pyme ubicada en Vizcaya, que ha visto como en China, que donde se desarrolló el COVID-19 con antelación, pues utilizaban algo que se podía hacer desde aquí. Esa podría ser un Correcto. poquito la conclusión, Javier. Sí, eso es. Hemos visto cómo la han atacado allí y hemos dicho, bueno, vamos a intentar hacer o lo mismo o algo mejor y en ello estamos. Correcto, sí. La definición es perfecta. Javier, pues muchísimas gracias por ese desarrollo, muchísimas gracias por el ejemplo que estáis dando pues, con estos avances, con esta tecnología y con el buen saber hacer frente a esta crisis del COVID-19. Arratsaldeon, muchísimas gracias y un abrazo, Javier. Berdín, venga, agur. Agur. Él es Javier Azcona, es el director de Ecomat, una de las empresas. No sabíamos, una pyme de Vizcaya ubicada en Zarátamo que está dando ejemplo de desarrollo y de buen hacer. Y con esto nosotros nos despedimos, les damos las gracias por habernos acompañado en esta nueva jornada informativa, en este especial crisis sanitaria, estado de alarma. Les agradecemos que se queden en su casa, les agradecemos que nos hayan escogido para entretenerse e informarse. Hasta mañana.